Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer cuándo se irá Jorge Luis Pinto del Deportivo Cali. ¿Cuáles son los refuerzos que traerá el Junior de Barranquilla para el próximo semestre? ¿Y qué equipo ha llevado más hinchas a la cancha durante este torneo? Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. ¡Bienvenidos! Jugadas 13 fechas de la Liga Betplay, el portal Transfer Market dio a conocer el listado de los equipos que más hinchas llevan al estadio de local. Las estadísticas del portal especializado Transfer Market muestran que el equipo que lidera este listado es Atlético Nacional, con 6 partidos jugados en el Atanasio Girardot, en los que contó con 155.053 hinchas. El promedio por juego es de 25.842. El equipo que sigue al verde antioqueño es América de Cali, que ha llevado en los mismos números de partidos 148.018 espectadores al Pascual Guerrero. Esto indica que por cada juego 24.670 personas asistieron para ver al equipo. El tercer puesto es para el Junior de Barranquilla, con 136.344 en 6 compromisos, lo que dice que 22.724 son las personas que han ido por juego. Junior de Barranquilla no ha encontrado su mejor versión durante este primer semestre del 2023, por eso ya piensa en los refuerzos que traerá para el siguiente semestre. De acuerdo a la información difundida por el periodista Hugo Higuera, aseguró que el Bolillo estaría interesado en traer 2 defensas centrales para la próxima temporada, siendo el defensor de la Selección Colombia, William Tecillo, quien ya había sonado anteriormente pero nunca se llegó a un acuerdo, mientras que el otro jugador es el panameño Fidel Escobar, quien juega en el Deportivo Saprissa de Costa Rica y ha estado en proceso de selección de Panamá, logrando participar en el Mundial de Rusia 2018. De igual manera, el experimentado Jason Murillo también estaría en carpeta. Luego de su paso por América de Cali, Juan Carlos Osorio ya tiene un nuevo equipo y hoy fue presentado. Juan Carlos Osorio fue recibido en Egipto como una contratación estelar. Su nuevo equipo, el Zamalek, no ahorró esfuerzos para hacerlo sentir cómodo. En sus primeras horas en el club tuvo productivas charlas con sus nuevos jefes respecto del proyecto que espera coronar, y este mismo sábado ya dirigirá su primera práctica. Su estreno sería el lunes 17 en el duelo contra Mocalón. Un salvavidas para el Deportivo Cali. Le entraría una millonaria al cuadro verde y blanco para por lo menos apaciguar las deudas. El equipo verde y blanco podría tener un salvavidas en medio de esta crisis en la que está naufragando, pues se conoció que recibirá un ingreso por venta de 2 canteranos que actualmente juegan en el exterior. Según indica el periodista Carlos Petizo Arango, a las arcas del club llegará una suma de 960 millones de pesos, las cuales quedaron pendientes por la transferencia de David Caicedo, quien llegó al Vancouver de la MLS en 2021. Asimismo, recibirá un pago adicional de $250.000 por Nicolás Benedetti. En ese orden de ideas, el Deportivo Cali recibiría en total una cifra que ronda los 2.100 millones de pesos por esos pagos, algo que de algún modo podrá subsanar la delicada crisis financiera que vive el equipo. Habló Jorge Luis Pinto. Hay un ultimátum para el técnico del Deportivo Cali. ¿Cuándo se iría del cuadro verde y blanco? En su intervención, el técnico Jorge Luis Pinto aprovechó para hablar de los enfrentamientos que se presentaron en el camerino del Atanasio luego de la derrota ante Medellín. Ahora, en lo que respecta a su continuidad al frente del equipo, Pinto fue enfático en que de ganar depende, por lo que la directiva ya le habría dado un ultimátum y en caso de que no sume de a 3 contra Unión Magdalena el próximo sábado, se irá. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!